Así es, en el segundo juego del grupo 4 entre Francia y Kuwait, Les Blues llevaba una ventaja de 3-1. Uno de esos fue de Michel Platini, mientras que el de Kuwait fue de Al Bulooshi. Pero al minuto 83, el jugador galo Alain Giresse anotó un gol justamente cuando estaba sonando un silbato en las tribunas. Obviamente los jugadores de Kuwait se quejaron con el árbitro porque pensaron que este lo había hecho sonar. Pero el árbitro soviético Miroslav Stupar hizo caso omiso de los quejidos y dio el tanto como bueno. Obviamente a la afición de Kuwait no le pareció esto. Y uno de los que se les unió a la protesta fue el jeque Fahad al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. ¡Vámonos, recio! Quien era hermano del emir de Kuwait y presidente de la Asociación de Fútbol de Kuwait. El jeque por sus pantalones bajó prepotentemente al campo de juego y los policías españoles no lo detuvieron. Y este personaje exigió hablar con el árbitro. Después de unos momentos de charla entre estos dos, el árbitro soviético decidió anular el gol francés. Y todo mundo se quedó atónito por la acción, pero obviamente no sirvió de nada porque al minuto 89 Maxim Bossis anotó el cuarto gol y este sí fue dado como bueno. Obviamente desde la afición hasta la prensa hasta los directivos condenaron este acto. Y la FIFA tomó acciones, porque multó con 25.000 francos suizos a la Asociación de Fútbol de Kuwait por conducta antideportiva. Además de que al jeque se le prohibió acercarse a cualquier competencia internacional y a Miroslav Stupar se le prohibió pitar algún otro partido internacional, pudiendo solo actuar en torneos de la URSS. Lo que sí fue muy notorio y todo mundo lo vio por televisión y en fotografías es que el jeque Fahad iba acompañado de un maletín al momento de bajar al campo. Nadie sabe con exactitud qué llevaba ahí, lo más seguro es que dinero, pero pueden ser otras cosas, un catálogo de lencería, drogas, cupones de McDonald's. Y esa siempre va a ser la pregunta del millón, porque no le podemos preguntar al jeque qué llevaba en el maletín, ya que falleció en 1990 cuando Irak invadió Kuwait dando comienzo a la Guerra del Golfo. Pero amigos, si les gustó este contenido, suscríbanse al canal, compartan el video con sus amigos en sus redes sociales y sigan al pendiente de más.